Queridos camaradas, ay, no, futuros votantes, esto tampoco, copón, furcias del Averno, eso no son formas, joder, ¿cómo voy a ser presidente si no sé ni empezar un mitin? Las aventuras de Cándido Kevin Gorogolopov, capítulo 3, no me llames Mariano, llámame Lola. No sé para qué mierda, me compro un espejo si no sé qué decir. Encima tengo que verme la cara de potaje esta que tengo. Quizás sea hora de hacerme algún tipo de operación estética para ganar confianza. Aunque tendré que trabajar mucho para tener dinero y pagármelo. Voy a llamar a Bárcenas, a ver si me da algún sobre. Bárcenas, sobres y encofrados, dígame. Sí, hola, soy Cándido Kevin Gorogolopov. Quería saber si me podían mandar un par de sobres con 6.000 euros. ¿Para qué desea el dinero? Para cambiarme la cara de mierda con la que me parieron. Lo siento, solo hacemos envíos por vacaciones y coches oficiales. ¡No cuelgue! ¡No cuelgue! ¡No cuelgue! ¡Jodida Nutra! En fin, necesito ganar algo de confianza si quiero llegar a ser presidente. Así que lo primero será salir a la calle, intentar que no me confundan con un troll de las cavernas y hablar con mujeres para perder la vergüenza. Pedazo de jaca, ven aquí. Hola, me llamo Zeca. ¿Quieres venir a mi casa y te arrimo la cebolla? Hola, Golfa, ¿quieres verme la punta? ¿Te puedo bajar los pantalones y comerte? ¿Te puedo meter un dedo? Con los dedos de la mano y los dedos de los pies. Tus ojos me miran con asco, pero tu corazón me quiere chupar las tetas. ¿Me dejas lamerte el sobaco? No me lo puedo creer, no he sido capaz de empezar a hablar con ninguna mujer. Y eso que he intentado ser abierto y amable. Quizá tenga que cambiar mi forma de entrarlas. Esto de ser atrevido no es lo mío. Quizá tenga que ser un poco más romántico. Hola mujer, ¿te puedo calentar el conejo para la hora de comer? Tus mejillas son el reflejo de tu culo y me pellejo. Así, cerquita. ¿Cómo te llamas? Lola. ¡Ando la gallola! Quiero ser presidente, pero antes quiero ver mis huevos rebotando en tu frente. Si te digo que soy Rajoy, tú pones la cara y yo me voy salpicando. Hola, ¿quieres ser mi amiga? Claro, ¿por qué no? Llámame cuando quieras.